De diversos colores y olores se vistieron los camposantos de Ixtapaluca este 2 de noviembre. Desde temprano, familias ixtapaluquenses visitaron las tumbas de sus seres queridos para limpiarlas y adornarlas con flores de cempasúchil, flor de terciopelo, velas y papel picado. Y ahorita ya venimos a enflorar a mi suegro y a mi suegra, que está ya junto a la capilla. Antes veníamos más seguidos, como unas 4 veces al año, así como que se va retirando poco a poco. Este año definitivamente venimos cada año y así nos las llevamos, pero pues hasta ahorita no lo hemos olvidado. El que está aquí es mi hijo. No lo hemos olvidado y pues ahí estamos. El cementerio de Ayotla, uno de los más antiguos de Ixtapaluca, alberga tumbas que datan de la primera mitad del siglo pasado, muchas de las cuales permanecen olvidadas por haber fallecido ya todos los integrantes de la familia. A pesar de los muchos letreros invitando a los vecinos a sacar su basura del panteón, la indiferencia de algunos ixtapalucenses agravó la problemática. Por su parte, Policía de Tránsito de Ixtapaluca, en colaboración de la Policía Estatal y elementos de Protección Civil de este municipio, resguardaron a los 8 panteones que este 2 de noviembre recibieron a miles de visitantes. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.